Hey, ¿qué tal, chavales? Pues bienvenidos a este primer vídeo para inaugurar una serie de Commodore 64 que intentando hacer una serie parecida a la que hemos hecho con el Top 100 lectores George Sinclair, vamos a hacer algo parecido con esta sección dedicada en exclusiva al Commodore 64. ¿Por qué el Commodore 64? Bien, el Commodore 64, dentro de las máquinas de 8 bits, es una de las máquinas más potentes y más desconocidas dentro del mundo de los 8 bits. Hablamos o se habla normalmente que los 8 bits son NES y Master System, pero hay más cosas que NES y Master System. Tenemos Spectrum, Amstrad, MSX, Commodore 64, BBC Micro, en fin, tenemos bastantes computadoras, bastantes microordenadores de 8 bits que dieron bastantes juegos, bastantes ratos de entretenimiento y sobre todo bastante vendieron millones y millones de unidades en tanto en Europa como en Estados Unidos. Bien es cierto que el Commodore 64 es una máquina de las no tuvo enfrente a Spectrum y Amstrad a nivel de ventas y junto a aunque MSX vendió bastante, Commodore 64 no era de las máquinas más populares. Como sabéis, en el canal de Juan G. Juega lo que hacemos es jugar. Lo digo porque si pensáis que vamos a hablar ahora de características técnicas y tal, pues ya sabéis, pues podéis usar el buscador y poner y empaparos de características técnicas, fechas de lanzamiento, etcétera, etcétera. Aún así, me gustaría destacar varias cosas. Lo primero, el elevado precio de salida de la máquina. Era un modelo caro, ¿de acuerdo? Era un modelo caro. No hacía falta monitor, se podía enchufar directamente a la TV. Y ventajas e inconvenientes. Pues una de las principales ventajas que tenía era la carcasa y lo que era el teclado, muy profesional. Estábamos acostumbrados en el Spectrum a tener ese teclado de gomas o ese teclado infame del Spectrum Plus, y ya con Amstrad se empezaron a ver teclados más, digámoslo así, profesionales, pero el teclado de Commodore 64 es muy robusto. Otro aspecto a destacar son que ya incluía, al contrario, por ejemplo, que Spectrum, una de sus ventajas, dos puertos para joystick de estándar Atari, ¿de acuerdo? Con lo cual no nos hacían falta interface ni cosas extrañas para poder adaptar nuestros joysticks al Commodore 64. Por contra, la unidad de cassette era exclusiva para el Commodore 64. No valía cualquier cassette o cualquier tipo de accesorio que tuviera sus clavijas de EAR o de MIC o las dos. Para poder cargar nuestros juegos y salvar nuestros trabajos, sino que era un cassette exclusivo que tenía su puerto de entrada y demás. Y eso sí, es un cassette que con poco que lo cuides es para ti para toda la vida, ¿de acuerdo? Un cassette bastante robusto, al igual que la unidad de disco. Una unidad de disco, por cierto, que era sumamente cara y que en su momento de lanzamiento, si me apuras, era hasta más caro que el propio ordenador. Pero el tener una unidad de disquete en aquellos tiempos hacía reducir los infames tiempos de carga. Tenía ventajas a la hora de los juegos multicarga, en fin, y ese tipo de cosas. Compatible con impresoras, con su conector para MIDI y demás. La verdad es que a nivel de conexiones y a nivel de accesorios y periféricos, el Commodore 64 estaba bastante bien. Antes de continuar este vídeo, quisiera agradecer la aportación y la participación de Vieno. Una de las personas más involucradas en el ámbito nacional con el Commodore 64 y que, aparte de tener una producción propia de juegos con José Zani, a los cuales a los dos les mando un saludo y de nuevo le agradezco la participación en esta serie, son muy activos tienen su blog y tienen sus páginas web y demás, y canales de YouTube y redes sociales, no muy activas porque es que no tienen tiempo para más, pero seguramente conoceréis a Vieno por los mods que hace de Commodore 64, las modificaciones y demás. Y sobre todo por las producciones propias para juegos hoy en día en la actualidad, no solo de producciones extranjeras vive el Commodore 64, que aquí en el panorama nacional, en España, tenemos bastante actividad, ¿no? Tienen dos webs o dos páginas, de las cuales después dejaré los enlaces, pero aquí vamos a ver unas imágenes de ambas, son Commodore Manía y Commodore Plus. Dos páginas que, si os gusta el tema de Commodore, son de obligada visita porque actualizan bastante noticias, eventos, novedades, juegos, etcétera, etcétera, etcétera. Por otra parte, también quiero agradecer, aunque no van a participar de manera activa, pero yo sé que tendrán un hueco para este tipo de vídeos y demás, a Commodore Spain. También estamos viendo aquí imágenes de su portal, el cual sí tiene una participación más activa en redes sociales, en Twitter,
Twitter y demás. Voy a explicar cómo vamos a hacer esta serie de vídeos. Hoy vamos a ver un pequeño vídeo que me ha facilitado Vieno, donde habla de un vídeo cortito, donde habla sus experiencias, cómo llegó el Commodore 64 a sus manos, su juego favorito, aunque vais a ver que no es muy de jugar, como él mismo propiamente dice. Y vamos a hacer una selección personal que me ha facilitado él, ¿de acuerdo? De juegos de Commodore 64 desde su punto de vista más representativo, ¿de acuerdo? Ya a lo largo de los vídeos, al igual que en Sinclair, que en Spectrum, hemos usado el top 100 lectores de la revista. Lo que vamos a hacer aquí en Commodore 64, después de haber hablado con Vieno y con el buen amigo Antonio Jurado, que es una de las personas que más activas y más comenta en mis directos y demás, al cual desde aquí mando un saludo. Habíamos pensado hacerlo de una de las publicaciones de más solera de la revista y tal, pero hablando después con Vieno, el top 100 que viene en Lemon 64, otro de los portales por excelencia para esta máquina, es algo parecido, para el Commodore 64 es algo parecido a The Wall of Spectrum. Es más representativo para el Commodore 64 ese top o ese listado de juegos, que el listado de juegos que aparecía en la revista, que eran como más comercial, como más de lo mismo. No estoy diciendo que sea un listado malo, evidentemente, sino que el listado que te viene en Lemon es. Hay más juegos propios para Commodore, es por lo que el Commodore se hizo grande, ¿no? Juegos exclusivos, juegos únicamente para esta plataforma y demás. Entonces he preferido, insisto, consultando con Bien y demás, hacer este top 100 recurriendo a la página esta del portal de Lemon 64, que tenéis ahí toda la info, eso sí, en inglés, tenéis toda la info y demás de títulos, novedades, análisis, top 100 lectores, los peores, los mejores juegos y demás. Así que en este primer vídeo, como digo, vamos a hacer eso, vamos a ver una pequeña intro, y lo cual de nuevo agradezco a Vieno del Commodore 64, una selección personal de juegos. Vamos a hablar también de, aunque no estaba previsto, vamos a hablar también de tres o cuatro títulos en exclusiva de la compañía Ultimate, que solo salieron para Commodore 64 y que son de gran calidad. No son títulos al uso, digámoslo así, comerciales y demás, pero son muy buenos títulos, ¿de acuerdo? Y vamos a ver por encima, para tampoco alargar mucho el vídeo, porque ya sabéis que no me gusta hacer vídeos de más de media hora y tal, igual se me va a alargar un poquito, pero sarna con gusto, nunca pica. Y vamos a ver como digo, una selección personal de Vieno y la vamos a comentar por encima. Como digo, no me voy a extender más en aspectos técnicos ni nada, sino que simplemente vamos a jugar. Vamos a ver juegos, vamos a compartir experiencias, como siempre en este canal, y deciros que tengo que por lo que he visto en redes sociales, hay bastante bastante gana de que se haga algo en Commodore 64 a nivel YouTube en castellano. No digo que no haya, que evidentemente hay, pero sí es cierto que es una de las plataformas menos agraciadas o menos atendidas desde la comunidad YouTube. No así como digo en blogs, webs y demás, pero sí es verdad que a nivel YouTube, a nivel de gameplays, a nivel de análisis, o a nivel de, como digo yo, de promover o de promulgar la cultura de Commodore 64, del cual hoy día se siguen haciendo mods, vais a flipar con la calidad sonora, se siguen haciendo juegos y todo este tipo de cosas, si bien es cierto que está un poquito ahí, digámoslo así, abandonadita, ¿no? No mucho, pero bueno, sé que para otros sistemas hay más cosas. Así que os dejo con esta pequeña intro del amigo Vieno, agradecérselo de nuevo, y después volvemos para analizar esos, no sé si serán aproximadamente entre 10 y 15 juegos vamos a ver en esta entrega, y ya para la siguiente pasaremos a lo que es el top 100 de la página hasta que os comento del portal de Lemon 64. De nuevo, agradeceros a todos el interés que previamente por redes sociales me habéis mostrado para esta serie. Agradecer a Commodore Spain, a los chicos de Commodore Spain, y agradecer a Bion y a José Zane el asesoramiento y la participación, porque si bien este sistema yo lo tengo por ahí, no sé dónde, pues ya sabéis que estoy por arriba y para abajo, ellos evidentemente lo viven más a fondo que yo, están más informados, me pueden asesorar para según qué cosa, y eso siempre está bastante bien, ¿de acuerdo? Así que nada, os dejo con el amigo Vieno y en un ratito volvemos para analizar esos 10 o 15 juegos. Espero que os guste esta sección y vamos allá. Hablar del Commodore 64 es hablar de los principios de lo que es la informática clásica y sobre todo doméstica. El 64 apareció en el 82 después de lo que fue el debacle de las consolas y cuando comenzaron a bajar drásticamente los precios de los ordenadores. Aquí en España la verdad es que no tuvo mucho éxito.
siempre estuvo luchando entre el tercer y cuarto puesto con los MSX en un mercado predominado por los Ramsat y los ZX Spectrum. El Commodore 64 tenía un MOS, un procesador MOS 6510, que lo hacía un poco diferente al todo al resto que veía aquí. El MOS se construía en, bueno, se ponían los Commodores y también se usó en los Oryx, en los Ataris, en los Apple II. En cambio, aquí en Europa se estilaba más el Z80, que es lo que se usaba en los Amstrad, en los Spectrums, en los MSX. La ventaja que tuvimos es que gracias a esto, pues muchos juegos, sobre todo los que se hacían aquí en Europa y en España en concreto, pues se tenían que programar expresamente para el Commodore 64, y siempre entonces se tenía que aprovechar más lo que era el ordenador en sí, y no podían hacer unas meras conversiones como hacían en otros sistemas. Mi primer 64, con el que inicié mi afición, es este de aquí. Lo recibí con mi hermano también en el 83, y la verdad es que fue una alegría. Fue una alegría porque nos entró en un mundo nuevo, y después de un Pong, pues esto era el no va más. Nos llegó junto con una cinta de Turbo con un montón de juegos: Pitfall, Buck Rogers, Montezuma Revenge, Levitude, Pit Stop, no sé, un montón de juegos con los que disfrutamos horas y horas y horas y horas. Y terminó International Soccer, bastante simple, pero bueno, la verdad es que jugamos bastante también con mi hermano. Y junto con eso también nos vino un par de Kitchen 2, que no sé, que en aquella época era, yo creo que era lo mejor que había. Tampoco se hacía ninguna maravilla, pero bueno, la verdad es que en aquella época tampoco se podía pedir mucho más. Más adelante, ya en el 85, conseguí una unidad de discos, una 1541, que la verdad es que fue un alivio y un gran paso, porque esto era un verdadero lujo, también por el precio, porque salía más caro que el propio ordenador. Pero entonces ya comenzamos a copiar mucho los juegos, a pasarnos juegos sobre todo por el tema de los multicarga, porque si no, cargar los juegos en cinta era un drama, y si era multicarga ya era una cosa nefasta, porque por los largos ratos de espera entre carga y carga. Nunca he sido un gran jugador. Nunca me ha gustado mucho dedicarle demasiado tiempo a un mismo juego, y me ha gustado más ir probando pues este juego, el otro. Y además, hoy en día, como el goteo de juegos y de material que sale para Commodore 64 es diario, pues la verdad es que tampoco hay mucho tiempo si quieres ir probando las cosas, ¿no? Yo siempre he preferido ir probando un poquillo de cada título y jugarlo, pero no he sido un gran jugador. La verdad es que si tuviese que hablar de juegos favoritos, no tengo juegos favoritos. Me gustan muchísimos juegos. Quizás hay algunos que son más trabajados, o que son más arcades, otros que están más pulidos, no sé. Yo la verdad es que le tengo un especial cariño a los, por ejemplo, los que Ultimate sacó en exclusiva para Commodore 64: Staff of Karnath, Tomblet, Blackwitch y Damos Cool. Quizás son juegos que no son tan arcade, pero sí que tienen un nivel de acabado, de historia y de magia que es difícil de conseguir, y más de la época en que salieron. Era algo casi inimaginable un juego así. Como Matamarcianos me gusta mucho, y siempre he tenido un especial cariño a Sanction. No es quizás de los más apreciados, pero tiene un pulido también para mí espectacular, y un nivel sonoro que no se puede comparar con muchos otros títulos. Y como juegos actuales, pues la verdad es que hay cientos de juegos, cientos actuales, que no sabría por cuál comenzar. Quizás me quedaría, si tuviese que quedarme con uno, con el Soulless, que es una maravilla a todo tipo de niveles: musical, como juego, como historia, como acabado. Y la verdad es que y todo metido en un cartucho 64K, que lo hacen, es algo increíble que hayan podido meter un juego así en un cartucho como este. Y bueno,
Esto es un poco todo lo que es la historia pasada, ¿no? Yo particularmente, pues participo en varios sitios. Junto con José Zani participo en Commodore Plus. Y en Commodore Plus hacemos, pues no sé, hacemos un poquito, varias cosas, un poco lo que podemos y lo que el tiempo nos da. Tenemos nuestra propia línea de juegos que hemos ido haciendo y aumentando día a día. MK2, Mansión Cali 1 y 2, Castillo Belmar, El Prisionero y el último que sacamos hace un par de meses, que es Laberinto, junto con colaboración con Spoon World. Y ahora es una maravilla de juego. Aparte de esto, también intentamos hacer diferentes reportajes sobre ferias, las ferias que vamos, y intentar participar en ellas, y después para enseñar lo que puede hacer un Commodore 64, y después también difundirlo en el propio blog. Hablamos de juegos, tanto de lo que son juegos clásicos como lo que todo el tema que van saliendo hoy en día en formato físico o formato virtual. También nos dedicamos un poco a lo que es la preservación. Una de las intenciones que tenemos es coger y rescatar sobre todo todos los juegos que se distribuían en España y que fueron traducidos o doblados de una forma u otra, y que queremos impedir que se pierdan. Entonces, pues eso es una de los motivos del blog. También hablamos de lo que es música un poco, música actual, grupos de música que en la actualidad funcionan de una manera influenciada por lo que es el Commodore 64. Aunque parezca increíble, los ordenadores antiguos, de una forma u otra, influyen más de lo que nos creemos en la música electrónica. Y una de las misiones y de lo que nos gusta hacer es hablar de esto mismo. Aparte de eso, también le damos mucho énfasis a las aventuras de texto, ya que es uno de los géneros que más nos gusta. Y bueno. También otra de mis aficiones es hacer los mods, modificar ordenadores de una manera u otra, aunque últimamente la verdad es que no tengo mucho tiempo, y ya que cada mod de estos necesita muchas horas de las que carezco en la actualidad y no me lo puedo permitir. Aparte también participo con la gente de Onslaught como testeador para los cracks que van sacando. Y en la medida posible también escribo y participo en lo que es el foro de Commodore Manía, que es el foro donde, en forma grande, en lengua castellana, donde se habla todo del Commodore 64. Y en el que esperamos que, si tenéis un poco de tiempo, os paséis y participéis. Gracias. Bien, comenzamos el repaso a estos cuatro juegos en exclusiva que nos ha mostrado los originales el amigo Vieno. Son cuatro juegos de Ultimate que vamos a ver de manera muy resumida en este vídeo, ya que son juegos que requieren un análisis en más profundidad. Son cuatro títulos en exclusiva aparecidos para Commodore 64 de la compañía Ultimate, y que, al igual que en Spectrum teníamos las aventuras de Sabreman, en estos cuatro títulos, The Staff of Cranath, Tombed, Black Witch y Dragon School, manejamos a un simpático personaje en los cuatro títulos llamado Sir Arthur Pendragon. Estos cuatro títulos fueron un encargo directo de los hermanos Stamper para los hermanos Dave y Robert Thomas. Y ya os digo que son juegos que no son arcades al uso, no son videoaventuras bastante, bastante profundas, que requieren sin duda un análisis aparte. De todas maneras, destacar que eso, que fueron cuatro títulos en exclusiva de Ultimate, una de las grandes de principios de los 80, dentro del mundo de los 8 bits, para nuestro Commodore 64. Otro de los títulos que no sin duda tenía que aparecer aquí es Uridium. Uridium, que para aquellos que no lo sepáis, fue originalmente programado para el Commodore 64 por alguien que ya conocemos del especial de Stephen Crown, Andrew Braybrook. Este juego consiste en 15 niveles donde manejamos a una nave y tenemos que manejar una nave de un material
metal ficticio que es el Uridium. Y ya os digo que el juego está bastante, bastante bien. ¿En qué destaca este juego? Principalmente en su calidad sonora, en lo que es el Commodore 64 y la suavidad de movimientos y de scroll. Un juego que hasta incluso para la Nintendo NES tuvo su versión en 1990. Ya os digo que es un juego donde su velocidad y la suavidad de movimiento junto en esta versión de Commodore 64 son realmente excelentes. La sensación de velocidad que se puede llegar a adquirir en este juego es brutal y la adicción que provoca el querer visitar esas 15 pantallas es sin duda uno de sus mayores alicientes. La verdad es que aquí Hewson lo abordó de sobremanera con este título y sorprendió a propios y extraños acostumbrados a tener shoot'em ups de orientación tanto horizontal como vertical, a poner un juego donde había un escenario en el cual podíamos ir y venir y hacer bastantes cosas. Bueno, uno de los juegos que más controversia creó en su momento fue este plagio, y hay que decirlo así, este plagio, este clon de Super Mario Bros. The Great Giana Sisters. Este juego donde tenemos que destacar la banda sonora de Manfred Strength, programado por Armin Gerset en el 1987. Es un plataformas, está muy bien. Tenemos una simpática personaje en este caso, pero ya os digo que es un clon de Mario Bros. O sea, hasta el tema de los niveles y eso, lo que tenemos que hacer, incluidos los power-ups, lo típico de ponernos más grandes, aunque aquí se nos despeina la señora un poquito y se nos pone como un poco engorilada, hasta el power-up de disparar a nuestros enemigos, ¿no? La verdad es que no se cortaron un pelo. Las leyendas urbanas dicen que Nintendo y Rainbow Arts en este videojuego se llegaron a ver las caras en los tribunales por una cuestión básica de plagio o de derechos de autor, ¿no? No tengo información al respecto, si eso es verdad, son leyendas urbanas o realmente llegarían a un acuerdo, si vendes tanto, dame cuánto, pero sin duda, oye, pues un Mario Bros. Para nuestro Commodore 64, un plataforma bastante entretenido, eso sí, bastante original, pero ya os digo, no deja de ser un clon de Super Mario Bros. Pasamos al siguiente juego, directamente desde la película, convertido para nuestros Commodore 64 y el resto de 8 bits por Ocean, Navy Seals. Navy Seals en su momento lo conocí yo en la plataforma, la primera vez que lo jugué en Commodore Amiga, y es un pedazo de juego. No es el típico juego de scroll lateral donde tenemos que ir dando cuenta de nuestros enemigos y demás. Tenemos 5 niveles, pero este juego aparecido, ya os digo, por Ocean en 1990 y basado en la película del mismo nombre, tiene un componente de sigilo, un componente de hacer las cositas con un poquito de cuidado, con un poquito de tiento, donde si no tenemos cuidado, muchas veces más vale pasar desapercibidos que dar el cante. Tenemos ahí mogollón de enemigos. Enemigos que están estratégicamente situados a lo largo del mapeado, donde una de las características que tenemos, aparte de poder subir por esas escaleras y demás cosas, podemos trepar usando nuestras manos y para pasar de nivel, debemos de colocar una serie de bombas en una serie de puntos. Esas son esas cajitas que tienen la típica bandera de los Estados Unidos, ya sabéis, en los 90 con el tema de la guerra del Golfo y eso, hacer un juego donde tuviéramos que luchar contra enemigos árabes y demás cosas, pues era lo típico, ¿no? Juegos como Persian Ghoul Infierno o este mismísimo Navy Seals, en fin, bastantes juegos, veis aquí como trepamos. La verdad es que el juego es sumamente original y la verdad es que cuando llegó a mis manos esta conversión de Commodore 64, quedé gratamente sorprendido, sorprendido para bien, porque no desmerecen nada dentro de los 8 bits para mí, pese a que hubo versión de Spectrum, esta versión es la mejor. Uno de los juegos más originales con los que me he podido encontrar en este Commodore 64 es sin duda este Micro Hexagon, que salió a lo, salió a la. A la palestra en el año 2013 por Paulco64, en una especie, digámoslo así, de lo que se suponía que iba a ser una demo y tal. Se ha convertido en uno de los juegos más alucinantes, sonoramente hablando, de este ordenador Commodore 64. Con una perspectiva y un tanto psicotrópica y psicodélica, manejamos una pelotita, la cual tiene que escapar de esas estructuras que se van acercando hacia nosotros y demás. Pero lo mejor de todo, y ahora sí que me voy a callar, es que escuchéis este musicón que tiene el juego, porque sin duda, en un cartucho 16K esto tenía un mérito para nosotros, Commodore 64, alucinante. Si no, escuchad. Thank you.
pasamos a otro de los grandes juegos de reciente, por llamar así, de reciente aparición de para el Commodore 64. Estamos ante un cartucho de 64K, una de hontura Soulless, ya os digo, de la casa Pistron, una de las casas que más juegos tiene en la actualidad, o más juegos, más desarrollo, está, más actividad le está dando al Commodore 64, donde sin duda os va a llamar la atención en esta videoaventura el nivel sonoro y el nivel gráfico. O sea, estamos ante un juego que podía ser perfectamente un juego de una consola, más que de un microordenador de 8 bits en este caso. Este Soulless, como digo, de Pistron, aparecido en 2012 y que nos va a dar horas y horas de entretenimiento. De hecho, como bien decía bien, ¿no?, al inicio del vídeo, parece alucinante cómo se ha podido introducir en un cartucho de 64K, semejante brutalidad a nivel gráfico, un mapeado extensísimo, montones de objetos por ahí escondidos a los que meter mano, buscar y demás, y es un juego que hay que tener sí o sí, vamos, es que este es una verdadera brutalidad de este juego, así que muy recomendado este Soulless. Vamos con una conversión de recreativa directamente de Irem, este R-Type. Una cosa que tengo bastante clara es que dentro de lo que son las conversiones de 8 bits, esta para nuestro Commodore 64 de este juego, del R-Type, es sin duda la más destacable, la más destacable de todas, porque la verdad es que es una verdadera barbaridad el nivel de detalle. Y sobre todo, una de las cosas que más os va a llamar la atención en esta versión, no solo ya es el sonido, que como estamos viendo es sencillamente alucinante, sino una de las cosas que más os va a llamar la atención es el scroll a doble plano que tenemos tanto de los fondos como de las estructuras con las que podemos chocar. Y la verdad es que esos enemigos gigantes en pantallas, como va a pasar en el juego que veremos a continuación, también shooting up de orientación horizontal, en ningún momento se ralentiza, en ningún momento tenemos parones o saltos muy típicos en los 8 bits, nada, nada. Este tiene una calidad gráfica y ya os digo, el diseño de nuestros enemigos y demás, bastante, bastante alucinante. Estamos viendo aquí, por ejemplo, en este nivel, la suavidad que tiene ese fondo y que en ningún momento, como estáis viendo ahí, el diseño ya no solo de nuestro las y nuestro disparo, sino el diseño de los enemigos, en ningún momento hay mezclas de colores ni nada. Fijaos, por ejemplo, esta especie de serpiente, en la calidad que tiene cada uno de sus eslabones, cada uno de sus extensiones, por llamarlo de alguna manera. Y, en fin, una conversión que como la que vamos a ver a continuación, yo creo que dentro de lo que es el género de los shoot'em ups, de los juegos de naves o de los juegos matamarcianos, Commodore 64 sin duda no solo títulos originales, sino dio grandísimas, grandísimas conversiones. Aquí, de hecho, vamos a pasar al siguiente, en el año 1988, directamente desde la recreativa de Konami. Imagine nos trajo para nuestros Commodore 64 este Salamander. Salamander, que si bien una de las mejores versiones a las que le pude meter mano en su día fue la de MSX, la verdad es que no tiene nada que ver la calidad y la suavidad de este scroll con esa especie, por decirlo de alguna manera, en el MSX de ir bloque a bloque, de ir poquito a poco, en fin, la verdad es que aquí ni tenemos el problema de los colores o también un poquito la brusquedad del Spectrum. Esta versión de Commodore 64 sin duda es alucinante, insisto, para ser un ordenador, microordenador de 8 bits. La música, como hemos visto anteriormente, ya había juegos que te dejaban elegir música in-game o bien los sonidos FX, ¿no? Juegos como R-Type o como este mismo Salamander, tenemos la música in-game y tenemos los efectos de sonido todo integrado de una manera sencillamente alucinante. Y al igual que nos pasaba en el título anterior, aquí no hay ralentizaciones, no hay mezclas de colores, todo está diseñado con una calidad y un detalle alucinante. Y sin duda, dentro de, como digo, de lo que son los shooting ups y más concretamente las conversiones, este es un juego muy, muy, muy a tener en cuenta, este Salamander. Ya os digo que sin duda uno de los títulos que aquellos amantes de los juegos de nave, más horas junto a R-Type y otros tantos, el Saxion, Zaxxon, en fin, el Subhunter, que también veremos a continuación, os va a traer horas y horas y horas de juego. Bien, vamos a pasar ahora a otra conversión directamente de la recreativa, que ya se ha tratado en el Top 100 de George Sinclair de Spectrum, que no salió muy mal parada en todo caso, pero
Como sabéis, pues nos enfrentábamos, no es el caso aquí, al monocromo. Se trata de The New Zealand Story. Esta conversión, sonoramente y gráficamente, están a años luz incluso del Spectrum de 128. Ya estamos viendo aquí los escenarios, ya estamos viendo aquí la calidad de nuestro personaje, el diseño de los enemigos, el diseño propiamente de los escenarios. Ya esto es en color, ¿no? Ya no tiene el monocromo del Spectrum. La verdad es que rara vez vais a encontrar en Commodore 64, ya sea una recreativa, una conversión de recreativa o un juego original y demás, el monocromo que se ve en otros juegos tipo MSX, tipo Spectrum y demás. Aquí la verdad es que el nivel de detalle de los escenarios, de los enemigos y de nuestro propio personaje es alucinante. Menciona aparte, evidentemente, al igual que los efectos de sonido, la musiquita. La musiquita que, oye, que si ya en 128K en el Spectrum llamaba la atención, en este Commodore 64 también es una puta maravilla, vamos. Rara es la recreativa que se porta con éxito, y cuando digo éxito no me refiero a aquellas conversiones que se hacen deprisa y corriendo malamente, sino a aquellas conversiones que merecen la pena en 8 bits. Os garantizo que la mayoría de de 90% o más de las ocasiones, para Commodore 64 va a tener un nivel de entrada de sonido y gráfico por encima de sus competidores de 8 bits, ¿de acuerdo? Vamos ahora a pasar a un juego bastante original de plataformas. Se llama You Have to Win the Game, aparecido en el 2012 y que fue lanzado en el Ultimate Meeting de 2012. Ya sabéis que la demo scene y demás funciona bastante bien a nivel de demos y a nivel indie, a nivel creadores independientes, y en este caso este juego, aparecido en diciembre de 2012 por un programador llamado Kabuto, es el típico juego de plataformas que podéis encontrar hoy en día en el mercado indie. Llama mucho la atención esa paleta usada de colores que, no, si os fijáis, nos recuerdan un poco a los primeros PCs, ¿no? A los primeros PCs, esa paleta CGA de cuatro colores. Y la verdad es que es un juego muy simpático, un juego de plataformas que te puedes acabar si sabes lo que hay que hacer. No te creas tú que te puede llevar mucho tiempo, pero a veces el ensayo y error, no muy muy frecuente, pero sí va a formar parte de nuestra aventura. Y en al más puro estilo Red Dangerous, si no sabemos qué pasa dónde, nos vamos a llevar más de un disgusto, nos vamos a llevar más de un berrinche. Pero bueno, en todo caso, un juego muy simpático, un juego que llama, insisto, la atención, porque se ha querido usar esa especie de paleta de colores CGA, así un poquito como si fuera retro, y hoy en día que está tan de moda los juegos plataformeros en el ámbito indie y demás, la verdad es que llama muchísimo, muchísimo la atención, ¿de acuerdo? Bien, y ya para terminar, vamos a hablar de tres juegos. Tenemos aquí el Sub Hunter, que habla de un experimento científico para aumentar el tamaño de los peces, como se suele decir, se les fue de las manos. Otro juego de Sidtronic, como estáis viendo ahí, y estamos ante un shoot 'em up de orientación horizontal bastante, bastante original, ya que se desarrolla su acción tiene lugar manejamos a un submarino, y la verdad es que está bastante bien este juego de scroll, ya os digo, horizontal, y que apareció, salió a la palestra en el año 2008, y ya os digo que es uno de los shoot'em ups más divertidos de reciente aparición, por llamarlo así, que tiene el Commodore 64. Por otro lado, Mayhem in Monsterland, estamos viendo aquí un juego de plataformas al más puro estilo Sonic, donde la velocidad y el colorido, fijaros que la paleta, se dice que normalmente la paleta de colores del Commodore 64 es de las llamadas paletas tristes, pues fijaros aquí el colorido que tenemos en este juego, muy simpático, muy veloz, y que nos va a dar grandes horas de diversión este Mayhem y Monster, y la verdad es que está bastante, bastante entretenido. Ya por último, este Creatures de... Ahí lo estáis viendo, de Joan y Steve Rowlands. Tenemos un videojuego bastante, bastante original, y que fue lanzado en el año 1990 por Apex Computer Producciones. Y bueno, estamos ante otra plataforma bastante colorido, bastante divertido, y como se suele decir, es un juego que en Commodore 64 debemos de tener sí o sí. Estamos viendo, al igual que pasaba en Mayhem in Monsterland, la calidad de la paleta de colores y demás, y un juego, eso sí, que tuvo continuaciones, pero este Creatures 1 es una verdadera pasada y un juego
a tener en cuenta por aquellos aficionados a los juegos de plataformas y al Commodore 64 en general. Bueno, creo que me dejo alguno bien, ¿no? Creo que me dejo alguno, pero tampoco sabes que me gusta alargar demasiado los vídeos. De hecho, he procurado hablar someramente, de manera bastante ligera, de cada juego. Y ya cuando empecemos en la próxima entrega con el top de Lemon 64, ya sí ahí estaremos aproximadamente entre 2, 3, 4 minutos por juego, hablando un poquito más de cada uno de ellos, cuándo fue lanzado, compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí esta primera entrega de especial Commodore 64, que espero que haya sido de vuestro agrado. Sé que teníais muchas ganas de esto, de por fin subir en el canal un análisis, un especial o un ranking, o como lo queráis llamar, de Commodore 64. Agradecer de nuevo a Commodore Spain y muy especialmente a Vieno y José Zani, Commodore Plus y Commodore Manía y a Onslaught, el haberme apoyado para iniciar esta serie de vídeos. Y muy pronto, seguramente antes de lo que penséis, tengáis en el canal la nueva entrega de este especial. Así que nada, como digo siempre, Commodore 64, pero hoy más que nunca, Commodore 64, dadle la oportunidad. Ya tenéis aquí unos pocos de juegos para empezar. Jugadlos mucho, pasadlo bien y ¡saludos!